Hola, ¿cómo están, Plomo Videntes, amigos de tu canal Plomo Parejo? Bueno, hoy quiero hablar de algo bien importante y que es una información que salió en días pasados, pero que no se le ha dado mucha difusión y ha pasado desapercibida, camuflada, y esto le conviene a los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, especialmente a los de la oposición. ¿Cuál es la información? Bueno, la validación de partidos políticos. Esto demuestra el desfase que hay entre la dirigencia política con el pueblo y el desfase que hay dentro de los partidos contra lo que piensa el ciudadano común, con lo que pasa en Venezuela, con el acontecer nacional. Entonces, yo veo que mientras el pueblo dice una cosa y expresa lo que siente y lo que quiere, bueno, nuestros políticos plantean otra cosa y ellos andan en otra onda. Parece que se acostumbraron a vivir de la política y, por si fuera poco, creen que estamos en una situación normal, una democracia normal, cuando es todo lo contrario, cuando tenemos en el poder un régimen tiránico, genocida, narcotraficante, comunista. Y pare usted de contar en cuanto a los calificativos que usted los conoce mucho más que yo, ¿ah? Porque usted lo vive a diario. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque en estos días vi una información donde ya el CNE validaba unos partidos para las próximas elecciones, las elecciones de concejal. Bueno, entonces hablaban de un partido, la Fuerza del Cambio, un partido que pertenece a este señor, yo no sé si verdaderamente está con la oposición o está con el gobierno. Porque hoy dice una cosa y mañana dice otra, como lo es Enrique Capriles Radonski. Después que le validan el partido, ahora él dice que el partido no es de él, que la tarjeta lo va a apoyar a él, porque él todavía aspira a ser candidato presidencial, y más cuando no se sabe cuál es su posición. Él dice que ese partido lo va a apoyar a él, pero que él sigue siendo justiciero, que siguen Primero Justicia, como si Primero Justicia estuviera muy bien parado, como si Julio Borges es un hombre de una credibilidad total por parte de los venezolanos. Entonces estas son cosas que enervan la sangre, porque como diría ese gran filósofo chavista, que lo tildaban, o se llamaba así, le decían con el remoquete de Joselo: o eres marisco o eres molusco, Capriles, decídete, ¿de qué lado estás? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A quién engañas? Porque no engañas a nadie, ¿no? Realmente tú no engañas a nadie. Entonces él dice que la Fuerza del Cambio, bueno, está validada. Después aparece un partido llamado Venezuela en Positivo, que no sé de dónde salió la dueña de esa tarjeta, porque estas son tarjetas que las alquilan, que las venden, ¿no? Son como una franquicia, pues. Es una tal señora Griselda Reyes, que no se sabe dónde salió. Bueno, Griselda ya le validaron Venezuela en Positivo y está lista para las elecciones a concejal. No sé quién irá a apoyar, porque si ese partido es tan poco conocido, no sé cuáles serán los candidatos. Pero desde ahora lo que dicen, que muchos de esos partidos que fueron validados son chavistoides. O sea, a mí no me extraña nada de esto en el caso de este partido Venezuela en Positivo. El otro partido que han validado es un partido llamado Soluciones. El partido pertenece a Claudio Fermín. Yo no sé cuántos partidos va a sacar Claudio Fermín y hasta cuándo va a seguir con la intención de ganarse un cargo de elección popular. Por eso digo, estos políticos del pasado son pura labia, pura muela, ¿ah? Y por si fuera poco, demuestra que viven de la política, que quieren un cargo de elección popular por el billete, el billullo. Por eso es que quieren lanzarse, ¿ah? Pero lo que más me extraña es que él lance este partido acompañado del gordo Rafael Marín, quien es mi amigo, quien es un tipo claro, duro. Y entonces no entiendo cómo Rafael Marín ahora se presta y sale en llave con Claudio Fermín a un partido que llama Solución. ¿Qué van a solucionar? Yo quiero que me digan eso, que le expliquen a la gente qué van a solucionar. Sobre todo Claudio Fermín, cuando acaba de salir de apoyar a Henry Faltón. Perdón, Henry Falsón. Salió y lo apoyó, ahora después salieron peleados, entonces no sé si será que él se va a lanzar. No creo que se vaya a lanzar concejal, porque si no estaría bien devaluado.
Ah, después que fue candidato presidencial, que fue alcalde de Caracas, que fue diputado. Y para usted de contar, ahora lo último que falta es que se lance a concejal, ¿no? Para ver cómo levanta ese partido. Y después, cuando salgan otras elecciones, abandona el cargo y se lanza ese nuevo, esa nueva candidatura. ¿Ah? Porque así son. Así son nuestros diputados. Cuando sale una elección, bueno, el suplente que se encargue, porque ahora yo me voy a lanzar. Y así están todos. Entonces yo no entiendo, ¿verdad? Parecen mercaderes de la política. Parecen prostitutas políticas, porque no tienen otro nombre. Después sale uno que se llama Cambiemos. Cambiemos arrancó mal. Arrancó muy mal. ¿Por qué? Porque el jefe de ese partido, nada menos y nada más, que el increíble... Increíble no porque sea un hombre increíble, sino que nadie le cree. Timoteo Zambrano. ¿Quién le cree a esta? Esta sí es la propia meretriz, la propia prostituta de la política que se vende al mejor postor. ¿Ah? Y que no puede haber una negociación donde él no esté. O sea, parece un pimentón, que no falta en ningún guiso. Si hay que negociar con la oposición, él negocia. Si hay que negociar con el gobierno, más rápido, porque hay billete, ¿ah? De por delante. Entonces, ¿en cuántos partidos más vas a estar ahora tú, Timoteo? ¿Quién te cree a ti? ¿Fuiste a ADECO? ¿Tuviste en Alianza Bravo Pueblo? ¿Tuviste en Un Nuevo Tiempo? ¿Tuviste en el de Leocini García, que duraste 2 días? Porque como todos tienen esas ansias de protagonismo, bueno, me imagino que se pelearon y te votaron, como no te pararon. Pero es que a ti no te creen ni en tu casa, ni tu mujer, porque a la mujer creo que le diste unos golpes. La otra estaba demandado y te fuiste un tiempo del país, te fuiste corriendo y ahora volviste. Ah, porque sabías que el gobierno, como tú negocias con el gobierno, no te iban a hacer nada, te iban a perdonar todo eso. O sea, tú eres tan, no diría pro gobierno, tú eres del gobierno, chico. Tú eres un vendido. Esa es la realidad. Y tengo que decírtelo. Porque ¿qué quieres? ¿Que me guarde qué? Para empezar, te he visto, no te conozco, ni te quiero conocer, ni te quiero tratar. Porque me da asco. Esa es la palabra que hay que decirte. Tú das asco, Timoteo Zambrano. ¿Ah? Después sale otro partido más, que se llama Pro Ciudadano. Que es de este tipo que juega en la cuerda floja, llamado Leocini García. Que está con Dios y con el diablo. Que aparece en unas cuñas, me imagino que te la está pagando tu padrino desde Costa Rica. El señor Camejo te estará pagando eso. Porque tú no tienes real, a menos que en esos guisos que tú tienes, que pides, que cobras en dólares, que vendiste a estudiantes, que hablabas o te ponías de intermediario al gobierno para que los estudiantes y los presos políticos firmaran una caución, que no van a decir más nada, que no van a declarar, y los soltaran, pero después los volvieron a poner presos. Y eso no me lo niegues, porque eso me lo contaron presos políticos que han salido, ¿ah? Y que los hay encarcelado de nuevo. Que tú eres un agente del gobierno. Yo te conozco muy bien, Leocini García. ¿Ah? Te gustan los reales. Si tienes que venderte al mejor postor, te vendes. Si tienes que hacer negocio, lo haces. Recuérdate que un tiempo nos tratábamos, ¿no? Y por algo te dejé. Y no te traté más. Cuando me di cuenta lo guisador que eres. ¿Ah? Entonces... Un tipo que aparece con escoltas y con camionetas y todo eso, y lo meten preso y sale enseguida. ¿Qué puedo pensar yo? ¿De dónde sacas tú tanto real? ¿Ah? Porque en la cárcel negociabas también. ¿O es mentira? Si no, yo le pregunto a tu preso político, a quien sea. Pero continuemos. Hay otro partido que se llama IPC, Independientes por la Comunidad, que también lo validaron. Y eso... Parece que ahora pertenece un tal Zacarías, no sé quién es, si es un personaje sacado de la Biblia, del más allá. Pero ese es un partido que fundaron, parece que dos hermanos, los hermanos García, Simón y Antonio García. Ahora parece que se lo vendieron, porque es que eso es así. Eso es así, eso se vende. Son franquicias, venden el nombre. Y se lo está diciendo una persona que se lanzó diputado y cómo se le acercaron partidos vendiéndole la tarjeta, te pedían real. Tú tienes tanto y cuentas con la tarjeta, Ballestero. Y yo le dije a uno, el de uno llamado Solidaridad, un viejito de ojos verdes, mire, agarre su maletín y se va de una vez, pues yo no tengo real. Yo no creo en esa política del billetazo, del maletinazo, eso no es conmigo. ¿Ah? Cuando nacieron, y lo voy a decir con la palabra, cuando nacieron las putas políticas, con respeto a las putas, Iván Ballestero no nació ese día, no estaba ahí. Entonces yo no me vendo. Entonces, fíjense lo siguiente.
Yo veo toda esta cosa y yo veo lo desfasado que están nuestros políticos, y por eso es que nosotros en los organismos internacionales no tenemos credibilidad, porque los políticos, cada uno piensa de un modo, no hay unidad de criterio, no hay consonancia o uniformidad en lo que piensa el elector. O sea, nosotros buscamos al elector en tiempo de elecciones, ¿ah? Le lambuceamos el voto. Bueno, le lambuceamos, no, le lambucean ustedes el voto. Perdón. Son como unos lambucios, como unas sanguijuelas que se le pegan al pueblo por un voto. Y después lo abandonan. Y entonces después le piden que los apoyen, que crean en ustedes. Y aparecen en cuña. Ahí está Leo Zeni, que tiene 1000 cuñas. ¿Ah? ¿Y qué será lo que quiere el negro? Ah, ¿querés? Nadie quiere nada contigo. Entonces, los organismos internacionales, ¿cómo van a aprobar resoluciones contra este gobierno? ¿Cómo puede haber una intervención humanitaria, ¿ah? O militar, si aquí todo el mundo anda por su lado? Aquí se pagan y se dan los vueltos, andan abrazados con la gente del gobierno. Entonces vamos a estar claros. Si aquí no hay unidad, una verdadera unidad, aquí no puede haber nunca ningún cambio. Entonces uno ve esas cosas y no lo cree. Pero esa es la realidad, señores. Nuestros políticos andan por su lado. Están creyendo que con elecciones todo va a cambiar. Ah, que el régimen se va a bajar los pantalones dentro de ustedes para que ustedes manden. Sigan creyendo, sigan creyendo. Sigan creyendo que Nicolás Maduro va a dejar el poder para que después vengan a meterlo. Sí que lo van a meter preso. Porque yo me imagino que ya habrán hecho unos acuerdos. El día que Nicolás no pueda, hará un acuerdo. Bueno, está bien, yo voy a dejar unas elecciones que gane fulano, todo acordado, pero a mí no me toquen. No. Aquí vamos a tocar a Nicolás Maduro. Vamos a tocar a los militares del alto mando. Y todos los que han negociado. Vamos a tocar a los políticos del gobierno. Pero también tenemos que tocar a todos los vendepatrias de la oposición. ¿Ah? Y aquí la cosa va a cambiar el día que estemos unidos, que estemos en la calle y que si hay que echar plomo, se eche plomo. Si hay que apoyar una intervención, se apoye. Pero tiene que haber un solo criterio, unidad de criterio. Como decía mi difunto amigo Italo Luongo, porque de lo contrario, aquí lo que va a seguir es el plomo parejo.